Capítulo 14. El honor sobre la pasión. ¿Parece extraña la historia? ¿Tensa hasta el punto de quebrar la credulidad de finales del siglo XX? Si lo hace, quizás sea porque hay una idea de honor que se ha perdido en gran medida. El honor es fidelidad a un sistema de valores y relaciones fijas. ¿Acaso hay algo hoy día, aún en la imaginación del cristiano, por la cual estemos dispuestos a pagar el precio del sacrificio propio? ¿Queda algún ideal, alguna meta clara, algún control de la pasión? Seguramente lo hay en alguna parte, pero es difícil de encontrar. Richard Lovelace escribió sobre ello en el siglo XVII en su poema Tolu Casta Going to the Wars. No me digas, dulzura, que soy desconsiderado, que del convento, de tu casto pecho y calladamente, hacia guerra y armas vuelo. No podré amarte a ti, querida, tanto, si no amara más al honor. Escribo con la esperanza de que quienes conocen lo que significa el honor se alegrarán de ver que no están completamente solos. Quizás les fortalezca saber que aún en décadas recientes hay quienes reconocen algo mucho mayor que sus propias pasiones, aunque para el mundo en general esto no tenga mucha importancia. La mayoría sacrificará todo: seguridad, honor, respeto propio, el bienestar de personas amadas, obediencia a Dios, a la pasión. Hasta se dirán a sí mismos que están obedeciendo a Dios, o al menos que a Él no le importan. Y se congratularán por ser tan libres, tan liberados, tan valientes, tan sinceros y francos. Mientras mayor sea el potencial para el bien, mayor lo será para el mal. Eso es lo que Jim y yo hallamos en la fuerza del amor que nos atormentaba. Estos deseos naturales son un don bueno y perfecto, pero mayor la necesidad de que sean restringidos, controlados, corregidos, hasta crucificados, para que puedan ser renacidos en poder y pureza para Dios. No creo que jamás haya hablado acerca del honor como un concepto. Jim me honró como mujer, yo lo honré como hombre. Por cierto, vimos la diferencia. Cuán agudamente vimos y sentimos y nos sorprendimos por la diferencia entre un hombre y una mujer. Un sistema de valores y relaciones fijas nos sostenían separados, cada uno sosteniendo al otro en reverencia por el dueño. Éramos suyos, todos los derechos eran suyos, todas las prerrogativas para dar o aguantar de acuerdo con el patrón de su voluntad, lo cual todavía sigue siendo un misterio para nosotros. Pocos, supongo, hasta quienes sostienen el mismo sistema de valores, necesitan pasar por un proceso tan prolongado y tan exquisitamente precavido. Quizás la mayoría aprende sus lecciones con mayor facilidad que nosotros, no lo sé. Para nosotros, esta era la manera que teníamos que andar, y lo hicimos. Jim, viendo mi protección como un deber, y yo, apreciándolo en términos de esperar en silencio, sin intentar conquistar ni atraer. Las restricciones del amor consagrado son expresadas hermosamente por Cristina Rossetti. Confía en mí. No me he ganado tu querida reprensión. Amo como deseas que haga más a Dios. No lo perdería a Él, sino a ti, si uno de los dos debo perder. No miraré atrás sin fe, con la espuma de tul, renuente de dejar lo que dejé. Digo esto habiendo contado el costo, esto a pesar de ser el más débil de la hueste de Dios, la oveja más deplorable que Cristo pastorea con su callado. Empero, mientras amo a Dios más, me parece que jamás podré amarte demasiado. Le amo más, así que déjame amarte también. Sí, a medida que lo comprendo, el amor es así. No puedo amarte si no le amo a Él. No puedo amarle si no te amo a ti.